Castelo. Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy tenemos la guía definitiva de Boruna, esta Warframe que llegó al juego hace muy poquitos días y muchos están preguntando si vale la pena farmearla, ya que por lo que estuve viendo necesitas un montón de esos Plasma Tracks Lua e incluso también hay gente que está en duda si comprarla o no. Así que en este video voy a intentar detallar lo más posible sobre esta nueva Warframe para que puedas saber si te gusta o no y te decidas a comprarla, farmearla o skipearla por el momento o lo que sea. Así que si te interesa saber en profundidad qué hacen sus pasivas, sus habilidades, cómo es el gameplay, qué mods le van bien y demás, quédate viendo que ya mismo comenzamos. Boruna, a diferencia del resto de Warframes, no tiene una pasiva fija, sino que en su lugar, al mantener el botón o tecla de cada una de sus habilidades, vas a poder elegir entre 4 pasivas. Así que estas pasivas, para no confundirnos, las vamos a ir viendo una por una en cada habilidad. Cabe mencionar que Boruna, como todo buen lobo, caza en manada y por eso cada una de sus habilidades lleva el nombre de sus lobos y las cabezas de cada uno de ellos son iluminadas cuando se activan sus pasivas. Bien, la primera habilidad se llama Sudario de Dinar o Dinar, como le quieras decir. Esta habilidad cuesta 25 de energía y al pulsarla una vez pasan varias cosas. En primer lugar, nos volvemos invisibles y ganamos velocidad de movimiento durante 14 segundos o hasta que realicemos cualquier tipo de ataque. Si golpeamos a un enemigo con un arma melee mientras estamos invisibles, se activa un buffo muy bestia que nos da un por 2 de daño crítico, 100% de probabilidad de estado y estado cortante garantizado en todos los ataques con nuestras armas cuerpo a cuerpo durante 3 segundos. Y además, si matas a un enemigo mientras el buffo está activo, se extiende su duración hasta 8 segundos. Ojo que esto puede suceder una sola vez por uso de habilidad, o sea, no es que extendemos la duración 8 segundos con cada muerte de enemigo y lo vamos a seguir haciendo eternamente, no. Esto es solo 3 segundos iniciales y si matamos a un enemigo dentro de esos 3 segundos iniciales, se extiende 8 segundos más y ya está. Si querés volver a tener el buffo, tenés que volver a activar la habilidad. Lo aclaro porque algunos se confundían y decían como que no estaba funcionando, como que a veces extendía el tiempo y a veces no. Es solo una vez. Esta habilidad se beneficia de la eficiencia para que cueste menos energía usarla, de la fuerza de habilidad para aumentar aún más el bono de daño crítico y la duración de habilidad también nos sirve para aumentar el tiempo de invisibilidad y esos 8 segundos extra que ganamos matando a un enemigo con el buffo activo pueden pasar a 9, 10, 11, depende la duración que tengas. Los 3 segundos iniciales, por otro lado, no se pueden mejorar con nada. Manteniendo presionada la tecla o botón de estabilidad, vamos a obtener la pasiva de Dinar, que sería un aumento de la velocidad de parkour. Seleccionar pasivas no tiene ningún costo de energía y son permanentes, es decir, se quedan así hasta que la quites volviendo a mantener pulsada la tecla o botón de la habilidad o la reemplaces por otra pasiva. La velocidad que da esta pasiva no sé exactamente cuánto es, estimo que alrededor de un 25% más o menos. Así que no es una locura, pero la verdad que sí se siente, ya que el parkour no es solo andar por las paredes, sino que también los saltos balas y todas esas cosas también son considerados parkour. Y la verdad que los saltos balas es lo que más usamos para movernos. Todo esto sumado a la velocidad de movimiento que da la propia habilidad 1, o sea la activa, cuando nos hacemos invisibles, la convierte en una habilidad que se complementa muy bien con sus propios efectos activos y pasivos. Y en resumen, es una habilidad que se puede usar tanto para hacer muchísimo daño, como también para misiones tipo espionaje o misiones rápidas como capturas o rescates. Así que la verdad que es una habilidad que está muy muy bien. Pasamos a la habilidad número 2 llamada Colmillos de Raksh. Esta habilidad cuesta 50 de energía y necesita un objetivo para poder activarse, es decir, tenés que apuntar a un enemigo para poder usarla. Y lo que hace Boruna es saltar hacia un enemigo que esté dentro de los 30 metros para infligirle hasta 250 de daño cortante junto a 5 efectos de estados aleatorios estaqueados 10 veces. Además, si
el enemigo afectado es eliminado, se contagian todos los enemigos que se encuentren dentro de 7 metros con estos estados. Esta habilidad se beneficia sobre todo de la eficiencia, para que cueste menos energía usarla, y el rango de habilidad nos viene muy bien porque nos permite alcanzar enemigos que están más lejos y también se aumenta el radio de la propagación de efectos de estado. La fuerza de habilidad aumenta el daño cortante inicial, que está muy bien, pero de todas formas la magia de esta habilidad obviamente son esos 5 efectos de estado aleatorio que le metemos al enemigo, estaqueados 10 veces, y por si fuera poco, esta habilidad se puede usar repetidas veces contra el mismo enemigo y meterle una cantidad absurda de efectos de estado. Algunas cosas a tener en cuenta es que aunque le metas cualquier cantidad de efectos de estado al enemigo, cuando lo mates solo va a propagar como máximo 5, y siempre y cuando dichos efectos de estado no hayan expirado antes que lo mates. Al saltar hacia el enemigo, Boruna se vuelve invulnerable, así que está bueno saberlo para algún caso de emergencia. Esta habilidad sinergiza muy bien con su primera habilidad, ya que usar colmillos de Raksh no interrumpe la invisibilidad. Así que ya te das una idea de lo fuerte que perfila esta Warframe, y ya te adelanto que absolutamente todas sus habilidades sinergizan excelente entre sí. Bien, la pasiva de esta habilidad, o sea cuando mantenemos pulsado la tecla o botón de la misma, nos brinda inmunidad total a los efectos de estado, gente. O sea, tengan en cuenta que no solo nos salva del tan odiado magnético, del cortante, del viral, de la toxina, etcétera, sino también de los derribos y tambaleos, que también son considerados efectos de estado. Así que literalmente es como tener pies firmes Prime gratis. Todavía no vimos las otras dos pasivas, pero ya te adelanto que esta sería la pasiva estándar, digamos, la que yo considero que es la que tiene que estar siempre o la mayor parte del tiempo, y el resto son más bien para usar en situaciones específicas cuando las necesites. Más adelante, cuando terminemos de ver las habilidades y la build, vamos a ver cómo funciona todo en conjunto, y ahí voy a explicar bien cómo sería el combo, cómo usar las diferentes pasivas y demás. Pero por ahora pasemos a su habilidad 3, llamada Cacería de Lycat o Lycat. Esta habilidad cuesta 75 de energía y es la más fácil de explicar, ya que simplemente tiene una duración de 20 segundos y durante ese tiempo cada enemigo que matemos con disparos a la cabeza soltará un orbe de energía, y cada enemigo que matemos con arma cuerpo a cuerpo soltará un orbe de salud. Matar a un enemigo afectado por 5 o más efectos de estado aumenta la duración de esta habilidad por 5 segundos. Como podrás darte cuenta, esto hace que sinergice muy bien con su segunda habilidad, aunque también podemos ayudarnos a meter estados con armas como la Nucor, la Epitaph o la Cedo. Y en este caso sí es ilimitado el tiempo que se extiende, o sea, mientras vayamos matando enemigos, matando, la habilidad puede estar activa todo el día si querés. Así que está muy bueno porque además te ahorra mucha energía. Vos podés llegar a tirar una sola vez la habilidad y matando la podés mantener hasta que termine la misión si querés. Esta habilidad se beneficia solamente de la eficiencia, para que cueste menos energía usarla, y la duración nos sirve para aumentar tanto el tiempo inicial de la habilidad como también el tiempo extra que ganamos por matar enemigos afectados por 5 o más efectos de estado. Esta habilidad no se puede volver a usar mientras está activa, y como dato extra es la habilidad que se puede subsumir vía el Mindo. La pasiva de esta habilidad nos otorga un 90% de eficiencia en ataques pesados, que sería lo máximo que se puede obtener en el juego. Para los que no saben qué sería la eficiencia en ataques pesados, es básicamente cuando tenés cierta cantidad de contador de combo y realizás un ataque pesado, ese combo se consume para que el ataque haga mucho más daño. Y con la eficiencia lo que logramos es que en lugar de perder todo el combo, solo perdemos un poquito. En este caso con 90% de eficiencia, generalmente solo vamos a perder 1. Es decir, si tenemos un combo por 11 y hacemos un ataque pesado, pasamos a 10, después a 9, después a 8 y así sucesivamente. Esta pasiva no es necesario tenerla antes de juntar el combo, es decir, vos podés jugar tranquilo con otra pasiva y en el momento que quieras dar el ataque pesado, lo ponés para no gastar todo el combo. Y después si querés volvés a cambiar a cualquier otra pasiva. La eficiencia de ataques pesados es muy útil para ciertas builds justamente de ataques pesados a contador de combo, y a esto le podemos sumar crítico y sobrecarga de condición, que es una de las formas de jugar que mostré en uno de mis videos donde hago un daño totalmente ridículo. Pero bueno, la verdad que no es muy popular jugar así porque no es muy práctico y cómodo como ir simplemente pegando, y además es un daño que no es necesario que hagamos a menos que tengas que estar muchas horas en camino de acero o luchar contra enemigos de nivel muy alto. Bien, su cuarta y última habilidad se llama Descenso de Ulfrun. Esta habilidad cuesta 100 de energía. Al activarla, Boruna se pone en 4 patas en modo depredador y por ende se inhabilitan las armas, ya que en su lugar vamos a estar saltando y atacando con las propias garras de Boruna. Esto se hace simplemente apuntando a un enemigo que esté dentro de los 30 metros y presionando la tecla o botón de disparo o de ataque cuerpo a cuerpo. Tenemos un total de 5 cargas que están
representadas por esas marcas rojas en la retícula simulando una garra o un zarpazo de lobo. Si querés podés desactivar la habilidad en cualquier momento y se te devuelven 20 de energía por cada carga restante. Es decir, si activaste la habilidad y te arrepentiste, podés simplemente presionar de nuevo el botón para quitarla y se te devuelven los 100 de energía. Atacar con esta habilidad produce 5000 de daño cortante con 100% de probabilidad de estado y derribo. Es decir, vamos a meter sí o sí sangrados y derribar a cualquier enemigo que ataquemos, incluyendo a los Eximus. Algo que es muy importante aclarar, ya que como saben los Eximus recibieron un bufeo hace un tiempito y son inmunes a la mayoría de controles de masas, así que es bueno saber que con esta habilidad los podemos tumbar. Además de esto, en cada embestida causamos un efecto de tambaleo y 1000 de daño cortante por segundo a todos los enemigos que se encuentren en un radio de 10 metros del lugar que impacta Boruna. En este caso el efecto de tambaleo no afecta a los Eximus, solo podemos derribar al que ataquemos directamente. Tanto el daño directo de la embestida como el daño por segundo en área tiene una probabilidad crítica innata de 20% y un multiplicador crítico de 1.5, y los enemigos que están afectados por efectos de estado van a recibir mucho más daño. No sé exactamente cuánto es, pero funciona igual a la ulti de Lavos, que se potencia en función de cuántos estados están afectando al enemigo. Además, cada asesinato directo con la embestida aumenta un 100% de daño, un 5% de la probabilidad crítica y un 0.5% del daño crítico para las siguientes embestidas. Así que como ya te había adelantado, todo su kit de habilidades sinergiza muy bien, porque con la primera habilidad nos hacemos invisibles y ganamos daño crítico extra, con la habilidad 2 esparcimos una ridiculez de estados en área y con la habilidad 4 mantenemos la invisibilidad y el daño crítico de la primera habilidad, al tiempo que hacemos más daño a los enemigos afectados por estados que previamente repartimos con su habilidad 2. La pasiva de esta habilidad está muy rota, ya que cuando nos maten, Ulfrum nos protege y muere en su lugar. Esto además nos hace invulnerables durante 3 segundos y nos restaura por completo la salud y escudos. Esta pasiva es la única que tiene cooldown, que obviamente es entendible porque si no seríamos literalmente inmortales, pero la buena noticia es que solamente es un minuto, así que esto, sumado a la invisibilidad, a la invulnerabilidad cuando saltamos con la habilidad 2 y con la pasiva de resistir efectos de estado, realmente convierte a Boruna en una Warframe muy sólida, que a pesar de no ser naturalmente tanque, ya que no tiene una gran cantidad de vida o armadura, puede resistir muy bien en misiones difíciles, al mismo tiempo que puede causar una gran cantidad de daño y hacer un poco de control. Pero bueno, no todo es felicidad en la vida y toca hablar de dos problemas principales que tiene Boruna actualmente. El primero es que la habilidad 3 no está funcionando con las muertes que causemos con la habilidad 2 o 4, a pesar que son ataques cuerpo a cuerpo. Es decir, los enemigos no están soltando orbes de salud al ser asesinados con dichas habilidades, solamente funciona cuando matamos con armas cuerpo a cuerpo. Supongo que aún estamos en una etapa temprana de la Warframe y todavía la van a seguir acomodando un poco más, así que yo tengo la esperanza que se den cuenta de esto y que los enemigos que matemos con la habilidad 2 o 4 mientras está activa la habilidad 3 suelten los benditos orbes de salud, ya sea que mueran con el ataque directo de las habilidades o con el damage over time de los efectos de estado. Otro problema está más o menos relacionado a esto último que dije, y es que la habilidad 4 sigue siendo débil a pesar que la gente se quejó y ya la bufearon un poco. De hecho, lo que mencioné recién lo agregaron hace muy poquito, lo del daño extra por cada kill, pero creo que le falta un poco más de escalado a las embestidas. Y también el problema sería que, si recordás, recién mencioné que con cada asesinato directo de la embestida ganamos 100% de daño, un 5% de probabilidad crítica y un 0.5% de daño crítico para las siguientes embestidas. El problema es que tiene que ser un asesinato directo, es decir, el enemigo tiene que morir con el daño que produce la habilidad al impactar, y ese daño es muy bajo, o sea, el fuerte de la habilidad es el sangrado que produce y no el daño inicial. Como están así las cosas, con suerte creo que puedes matar de forma directa a un enemigo de nivel 40 o 50 si es que le metes estados antes. Pero no tiene sentido que sea así, ya que estaríamos ganando daño contra enemigos de nivel bajo y débiles, lo cual no necesitamos, y nos faltaría daño contra enemigos de nivel alto o muy duros como los de Camino de Acero, así que deberían mejorar el escalado y por lo menos que cuenten todas las kills que hagas con la habilidad 4, ya sean directas o indirectas. Además tenemos solo 5 cargas y se resetea, así que no van a romper al Warframe porque hagan esto. Yo creo que si la mejoran un poco todos vamos a estar más felices y no va a haber tanta gente cambiándola, porque por si no saben actualmente la mayoría la está reemplazando con el Minto porque no les convence
canadiense y tienen razón. Pero a mí me da lástima porque es como la habilidad que más personalidad y carácter le da a la Warframe. Y además es muy divertida, ya que si solucionan el escalado y hacen que funcione con la habilidad 3, estaríamos invisible, matando y saltando de un lado para el otro, que es lo que más me gustó a mí de esta Warframe. Y es por lo que yo, a pesar de todo esto que dijimos, la sigo usando con sus habilidades originales. Bien, te voy a mostrar cómo llevo buildeada a mi Boruna. Le puse dos cristales tauforjados de armadura, porque como te dije antes, no es una Warframe tanque, así que por más que te puedas hacer invisible y demás cosas, si te pega una explosión o cualquier enemigo de nivel muy alto, te pueden llegar a matar muy rápido, antes tan siquiera de que puedas usar la pasiva de la habilidad 4, así que todo lo que sea defensivo le viene muy bien para la supervivencia. También le puse dos cristales de fuerza de habilidad, uno tauforjado y uno simple, y uno tauforjado de efectividad de orbes de salud para aprovechar la habilidad 3. Bien, en la build le puse 5 formas, incluyendo una forma umbra, porque la verdad que me gustó mucho. Y con respecto a este tema de ponerle formas umbra a los Warframes normales, que siempre me preguntan o se lo preguntan entre ustedes, eso depende de qué tanto te guste el Warframe y sobre todo de la fecha de lanzamiento del mismo, porque sabiendo eso vas a saber cuándo llega su versión Prime y si falta poco, obviamente no vale la pena. En el caso de Boruna recién acaba de salir, por lo tanto su versión Prime la veremos en unos años, así que vale totalmente la pena. Además que cada vez es más fácil obtener formas umbra, podemos comprarlas con esencia de acero, salen alertas especiales, está la onda nocturna y demás. Bien, en el aura llevo permanece unido para tener un poco más de armadura, aunque también le podés meter físico o rejuvenecimiento, no hay ningún problema. Obviamente sería mejor ponerle una forma más y ponerle carga de acero, o si jugás mucho a melee o proyección corrosiva, pero necesitas ponerle otra forma y la verdad que yo personalmente no tenía ganas. En la build básicamente llevamos vitalidad umbral para tener algo de vida, intensificación umbral y fortaleza transitoria para aumentar el bufo de multiplicador crítico de la primera habilidad y el daño en general del resto de habilidades. El rango es muy importante para desplazarte cómodamente entre enemigos y esparcir los efectos de estado en un área lo más grande posible. Por eso tengo estirar, alcance de augurio y derivación astuta, quedando en 190 de rango de habilidad. Llevamos continuidad prime para contrarrestar un poco fortaleza transitoria y además nos queda en 128. 8% la duración, lo que hace que dure un poco más la invisibilidad y el bufo de la habilidad 1, la ventaja de la habilidad 3 y el sangrado en área de la habilidad 4. Tenemos que ponerle sí o sí flujo prime porque Boruna tiene muy poca energía base, a menos que le pongas también algunos cristales de energía. Y por último, equilibrio es un mod que le viene extremadamente bien por los orbes que sueltan los enemigos mientras matamos a melee con la habilidad 3 activa. En los arcanos para mí energizar es clave, ya que con Boruna spameamos habilidades a más no poder y Guardián nos hace resistir bastante más, ya que nos da 900 de armadura, que sumado a lo que tenemos nos daría casi 1600. Pero bueno, también podés optar por ser más agresivo y llevar Vengador Arcano o Muda Aumentada para hacer más daño. Ahora bien, te voy a mostrar dos builds más que están bastante bien y son más baratas. La primera es esta con solo 3 formas y como ves tiene los mods de Arconte, Estiramiento y Continuidad que funcionan con Boruna, pero no creas que es la gran cosa porque al usar la habilidad 2 tenemos que tener la suerte de aplicar Toxina o Electricidad entre los estados aleatorios que metemos. Y si metemos Toxina no se agregan 10 stacks de corrosivo extra, sino que solamente se agrega un solo stack. Esto para mí es un bug porque debería ser un stack de corrosivo por cada un stack de toxina, así que espero que lo arreglen. Pero por ahora es así y prácticamente no vale la pena usarlo, así que si necesitas espacios por otros mods, deja el normal. Y estiramiento de Arconte también funciona, pero es más o menos lo mismo que el anterior. Tenemos que tener la suerte de aplicar electricidad con la habilidad 2 y si eso sucede ganamos 2 de energía durante 5 segundos, es decir, un total de 10 de energía, que prácticamente no es nada. Y además no funciona con habilidades canalizadas, así que si fuiste de los que reemplazó la habilidad 4 por alguna habilidad como Penumbra, por ejemplo, este mod no haría efecto mientras Penumbra está activo, así que en resumen, si te sobran espacios ponelo, pero si no, no te hagas problema porque el beneficio que dan es totalmente ínfimo. Otra build intermedia de 4 formas es esta, que sería antes de reemplazar la polaridad Bazarín por la de Naramón para ponerle equilibrio. Esta build la verdad que funcionaba bastante bien, adaptación es un mod increíble, o sea, si lo probás enfrente de un enemigo con o sin adaptación te vas a dar cuenta que es una diferencia abismal. El tema es que Boruna se la pasa invisible, te la pasas matando, con equilibrio rinde muchísimo más, equilibrio es buenísimo con Boruna, te curás y ganás energía al instante, así que por eso simplemente reemplacé adaptación porque no lo veo necesario realmente. Pero bueno, de todas formas también se podría quitar alcance de augurio y dejar equilibrio, estirar y adaptación. Perderías 30% de rango pero quedaría mucho más resistente y de todas formas el rango que te queda es buenísimo, así que fíjate
anda probando vos como lo sientas cómodo. Y por las dudas aclaro que todo esto que estamos hablando es para Camino de Acero y demás, para misiones normales, no necesitas ni adaptación, ni Guardián Arcano, ni nada. Bueno, gente, voy a mostrar cómo la suelo jugar yo a Boruna, así que me vine acá a una misión de supervivencia en Camino de Acero. Me pongo la pasiva de su habilidad 2 para resistir todos los efectos de estado y me activo la habilidad 3, que es lo que nos va a permitir recolectar un poco de energía, porque al principio vamos a empezar sin demasiada energía. Entonces, al principio nos activamos la habilidad 3 y empezamos a matar como loco a melee, ¿sí? Una vez que recolectamos energía, nos hacemos invisible lo más rápido posible para que no nos peguen más. Y ahí empezamos a hacer el combo de habilidad 4 y habilidad 2. Es decir, nos activamos la habilidad 4 y empezamos a meter estados con la habilidad 2 y a matar enemigos así simplemente. Incluso la habilidad 2 es tan potente que podés matar simplemente spameándole a un enemigo ahí la habilidad 2 hasta que se muera e ir contagiando de esa forma a todo el mundo. Pero bueno, la habilidad 4 lo que tiene son los sangrados asegurados, así que ese sería el combo. Además, matar con la 4 te permite también permanecer invisible y demás. Bien, en el momento que te quedes sin energía, lo que tenés que hacer es pasar a la pasiva de la vida extra, o sea, la pasiva de la habilidad número 4, y entonces ahí salís de la invisibilidad, tenés que tener activa la habilidad 3, y te pones a pegar a melee de nuevo. Cuando mates a melee, van a salir orbes de salud, y gracias al mod equilibrio también te van a dar energía. Por ende, te vas a cargar la energía y la salud muy rápido, y en ese momento volvés a la invisibilidad y volvés a la pasiva de... la habilidad 2, que sería para resistir efectos de estado. Simplemente eso. La habilidad 1, obviamente, cada vez que se termine la tenés que recastear para estar siempre invisible. Y después simplemente es ir metiendo estados e ir atacando con la habilidad 4. Cuesta un poquito acostumbrarse, pero no es nada del otro mundo. A veces lo que te puede pasar es que te olvides de las garras, de las cargas, que son 5, y que apretes una vez más el botón y que hagas un disparo o un ataque melee y se te corte la invisibilidad. Eso te puede pasar, así que tenés que estar pendiente de las 5 cargas de la habilidad 4. Una vez que te acostumbres a eso, ya no hay mucha más ciencia, simplemente es variar entre las pasivas, como te dije. Generalmente, siempre la 2 para resistir efectos de estado, y cuando te quedas sin energía, apretás la pasiva de la habilidad 4 por si te matan. Eso es como un backup de tu vida, o sea, por si te matan. Entonces salís de la invisibilidad, te pones a matar a melee con la habilidad 3 activa para generar orbes de salud y agarrarlos para curarte y además ganar energía. Una vez que ganaste la suficiente energía, te volvés a hacer invisible y volvés a pasar la pasiva de la habilidad 2 para resistir efectos de estado. Y así cada un minuto lo podés ir haciendo, porque acordate que la pasiva de la habilidad 4 tiene un minuto de cooldown. Como ves, los acólitos no son ningún problema, los matamos muy fácil, simplemente le spameas el 2 o le spameas el 4 y los cagás matando. Y el único que puede llegar a dar problemas es ese que te desactiva las habilidades, pero bueno, ese le da problemas a todos los Warframes. Simplemente alejate y empezá a tirar el 2 y el 4 a contagiar enemigos, y en una de esas se va a contagiar de estados y se va a morir solo.
Si querés reemplazar una habilidad con el Minto, lamentablemente sería la habilidad 4, aunque para mí le quite la magia al Warframe, es la habilidad que menos lo arruina si se la quitamos. Recordá también que si la reemplazás perdés su pasiva, que es hacerte inmortal cada 60 segundos. Las habilidades que le podés poner sería Penumbra, que hace inmortal a cualquier Warframe. Otra opción puede ser Aterrorizar de Necros para quitar armadura en área, o la habilidad de Cora para juntar enemigos. Esas serían las tres que yo le pondría. De ahí en más podés usar la imaginación y ponerle la que más te guste. Como ves, el gameplay es muy divertido y bastante frenético. Se siente realmente bien usar a Boruna, porque además podés usar el 2 y el 4 como movilidad. Y bueno gente, hasta acá el video de hoy. Si te gustó y te fue útil, por favor dejame un like que me ayuda un montón. Suscríbete si no lo estás, para seguir creciendo y traerte más contenido de Warframe. Y recuerden que está el botón de Super Thanks para el que pueda donar algo, y también está habilitada la función de miembros para el que se quiera unir y apoyar aún más al canal a cambio de varios beneficios. Sin más que decir, les mando un abrazo grande y nos vemos en el siguiente video. Chau chau.